tough, but your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Tough, but your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. Tough, but your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Tough, but your loving hand. Put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, la, 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 la. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your loving hand out, darling.
motherfuckers. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Hoy estamos y me complace poder anunciar que evidentemente tenemos aquí la séptima edición de entrevistados. Vamos a bajar ya la musiquita que lo tenemos por aquí encendido. Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Fons. Muy buenas Fons, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Pues nada, para mí es todo un placer poder tenerte. Ya te he dicho antes fuera de cámaras que te sigo desde hace tiempo y orgulloso de ello. Así que bueno, si te parece, vamos a ir ya directamente al grano. Yo lo que me gusta hacer, Fons, siempre es intentar, pues bueno, que se presenten un poquito los invitados, con lo cual, bueno, pues ¿quién eres, Fons, y a qué te dedicas? Me gusta tu overlay, le estoy mirando ahora en... Está guay, no está mal. Estamos chiquitos, pero estamos ahí. Que, bien, yo tengo un canal de YouTube, como ya conoces. Tengo un canal de Twitch. Y tengo Twitter, tengo TikTok, porque tengo que estar en el siglo XXI. Y bien, no tengo mucho que contar sobre mí. Aunque no lo parezca, soy relativamente modesto. Y bueno, lo que hago con mi vida pues es crear contenido e intentar entretener a la mayor cantidad de gente posible. Y entre algunas facetas, la que más destaca es la de creador de contenido de Fórmula 1, que es el 80% de mi contenido, podríamos decir. Entonces, bueno, ahí voy tirando, poco a poco me he hecho una pequeña comunidad, y bueno, pues mientras la gente le siga cayendo medio en gracia, pues ahí seguiré. Ese es mi objetivo. Pues bueno, también aprovecho lo que decías, ¿no? Un poquito de creador de contenido de Fórmula 1. Pues a mí me interesa mucho los orígenes, ¿no? De dónde proviene, bueno, de dónde proviene la persona, pero también en este caso esa afición por la Fórmula 1, Fons. Así que cuéntanos un poquito, ¿es una figura? ¿Es algún momento determinado? ¿Viste algo en la tele y te llamó la atención? ¿Una persona que es una figura muy relevante en tu vida? ¿De dónde viene esa pasión por la Fórmula 1? Bueno, yo no sé qué edad tienes tú, pero yo estoy en la edad en la que todos te responderemos lo mismo, que es por Fernando Alonso. Yo 19. Entonces, no. Pero yo con mi edad, yo nací en los 90, en el 94, yo me enganché por Fernando Alonso, por la victoria de Fernando Alonso, y por suerte o por desgracia, por lo que se engancha cualquier español a un deporte que no sea el fútbol, casi en el 90% de las ocasiones, que es porque un español lo hace bien. Entonces, yo de niño, pues bueno, se juntaron un poco de cosas, ¿no? Padre pues también lo veía de vez en cuando y tal, y que bueno, pues estaban en abierto y se juntaron varios factores con los cuales pues yo de repente, aparte de unos recuerdos borrosos del año 2001 y tal, veo que en 2003 un piloto español gana una carrera de Fórmula 1 por primera vez en la historia. Entonces a partir de ahí, bueno, pues ya te vas metiendo, quieras que no te vas metiendo, y al final pues bueno, poco a poco vas viéndole campeón del mundo, vas viendo cómo hace historia. Luego ya cuando pierde ya no te molesta porque te das cuenta que te gusta toda la competición, ¿no? Que es lo más bonito. Y en los últimos prácticamente 10 años que no ha podido siquiera conseguir una victoria, sigo queriendo en el fondo de mi corazón que Fernando Alonso vuelva a ser campeón del mundo, que vuelva a ganar una carrera, pero disfrutar de la competición, que es lo verdaderamente importante. Entonces, mi origen fue eso, ¿no? El descubrir a un español que empezaba a destacar en un deporte que luego aparte me enganchó, por supuesto, porque aparte es espectacular, obras de ingeniería majestuosas, ¿no? No tiene sentido ver un Fórmula 1 por primera vez, o sea, no concibes que eso sea un coche, y ya pues te enganchas y a día de hoy pues hasta... Entonces, tendrá cura, no tiene pinta. Decías también, ¿no? Ahora aprovecho este tema, la Fórmula 1, ¿no? Los coches, la ingeniería, lo avanzados que son. ¿Qué sentiste tú al ver por primera vez un Fórmula 1? De verdad, me interesa a nivel personal porque yo todavía no lo he hecho. Entonces, esas sensaciones, esas vibras, ¿qué se sienten? Pues siento lo mismo que a día de hoy, no entiendo nada. Entonces me gusta mucho, ¿no? Evidentemente con los años vas descubriendo cosas y vas aprendiendo. Sí. Pero la primera sensación es de nave espacial, ¿no? De como máquinas, de tal. Yo de niño pensaba, nada, es imposible que esos de los cascos sean los mismos que luego salen sin ellos. Seguro que son como robots o algo así. Sí. Porque, digo, es inviable que una persona se suba a eso. Tal. Luego ya, pues obviamente vas descubriéndolo y vas creciendo. Pero sí, no sé, una de las cosas más mágicas que tiene la Fórmula 1 quizá es, sobre todo de niño, no entender prácticamente nada y engancharte a algo, ¿no? El misterio, la magia de cómo pueden estos coches tan rápido, cómo pueden pegarse tanto en las curvas, cómo pueden tal. Sí.
poco a poco te vas enganchando y ahora, aunque lo puedes entender, ¿no? El efecto de la aerodinámica, el por qué los coches van más pegados al suelo tal, y todo ese tipo de historias, sigue teniendo mucho misticismo porque al final es súper complejo. Entonces, la parte técnica de esta competición es tan compleja que, evidentemente, desde nuestro punto de vista casual y fan, puedes investigar, pero sigue teniendo ese punto de magia y a mí me gusta mucho, ¿no? A veces no entender bien el por qué un coche es más rápido que otro, ¿no? Que al final es la clave, ¿por qué? No solo es por caballos de potencia del motor, ¿no? Es hombre, claro. El Red Bull corre más en curva que el Ferrari, ¿no? ¿Qué configuración de mi tal? El no comprenderlo bien, como nadie comprende, porque si todos lo comprendieran, ni los propios ingenieros harían todo lo mismo. Sí. Me parece algo con una cierta magia. Entonces, eso unido a que no puedo evitar levantarme del sofá a chillar cuando pasa una maniobra. O es una competición que en su complejidad tiene su encanto y me gusta mucho. Pues mira, si te parece, nos vamos a ir ya directamente con tus orígenes dentro de las redes sociales, ¿no? Dentro de YouTube concretamente. Y es que, bueno, tiene dos canales, un canal principal y otro que es más centrado pues, al contenido de la Fórmula 1, ¿no? Donde haces, bueno, podcast y tal. Entonces, más concretamente en el segundo, lo comenzaste aproximadamente, en el año 2016. Y me interesa saber algo, y es que siempre hay altibajos en un camino tan largo, porque claro, desde 2016 hasta 2023, pues hombre, ha pasado ya un tiempo. Entonces, si te parece, vamos a irnos directamente con primero, ¿cuál es el peor momento? Y luego el mejor, así dejamos un buen sabor de boca. ¿Cuál ha sido para ti, en todo este trayecto, el peor momento que has vivido? Muy reciente. O sea, ¿en serio? Que ahora... podríamos estar ante... O sea, ahora se está volviendo a reflotar un poquito la cosa y más o menos me da unas pequeñas esperanzas. Sí. Pero las últimas semanas, los últimos meses han sido bastante malos, o sea, a nivel de números, ¿no? Puramente hablando. Sí. Ha sido bastante malo, así que te podría decir fácilmente que es mi peor momento como creador de contenido y en el que más cosas me he planteado. Pero el mejor momento hay muchos, ¿no? Aparte del empezar y ver que la gente te empieza a prestar atención a internet, que eso es muy bonito. Sí. Tengo momentos muy bonitos, ¿no? He conseguido trabajos gracias a esto. Cuando confiaron en mí para un proyecto de motor, una productora, pues como bonito. Cuando luego coge, pues yo qué sé, algún equipo de eSports y me llama para hacer algo, es bonito. Cuando Ibai me llama el año pasado para ir al jefe de Twitch y estar allí de jefe de equipo y tal, sí, es algo muy bonito. O sea, hay determinados detalles, jefe de Twitter, es algo muy bonito. Me quedaría con esos momentos, básicamente, ¿no? Más allá de todo, aunque luego no necesariamente se transforman en nada, porque sí, en este mundo no pegas un salto por juntarte con X personas, ¿vale? O sea, si alguien tenía esa idea en la cabeza, que no se preocupe, que no va a pasar. Bueno, son como pequeños momentos que digo, joder, pues merece la pena todo el esfuerzo que se ve en todos mis canales, ¿no? Pero lo importante para mí siempre es divertirme haciendo lo que hago, y cada vez que yo grabo un vídeo y estoy contento con cómo ha quedado y lo publico y yo lo veo y me parece entretenido, me río incluso, ya digo, esto para mí, esto merece la pena. Sí. Incluso en estos momentos más de bajona, a nivel de números y tal, no me he llegado a hundir. Claro, es que también es eso, ¿no? Yo creo que no siempre va a ser, bueno, no siempre va a ser recto y tampoco va a ser subida, ¿no? También tiene que haber unas bajadas, porque para que hayan subidas también tiene que haber bajadas, con lo cual es parte del proceso. Pues, además, también te digo, ¿eh? Pero... bueno, pues mira, hablando de subir más, ¿cuál ha sido para ti el mejor momento? Estabas hablando un poquito antes del tema de GP de Twitter, GP de Twitch. ¿Ese ha sido tu mejor momento o crees que hay un momento mejor todavía? Como momento puntual, digo, puntual. Pero no, los números, y bueno, directo que digo que voy a ir a eso y tal, pues más gente de lo habitual y todo lo que tú quieras. Pero realmente, mi mejor momento a nivel de números... No sé, o sea, aquí te dirían proporciones. Ya no te digo a nivel de números, Fons. Te digo a nivel de sensaciones, a nivel de creador de contenido, a nivel de todo en general. ¿A nivel personal? Sí, a nivel personal. Ahora. Igual que te digo que he salido del momento más bajo de números, también es cuando yo mejor estoy y cuando mejor creador de contenido creo que soy. Entonces es cuando más disfruto haciendo lo que hago. Te diría que ahora mismo, aunque sean por datos objetivamente probablemente malos tiempos, coño, yo es que cuando más disfruto y cuando mejor creo que comunico. Entonces, te diría que ahora mismo, bueno.
Pues mira, sin duda. Pues mejor entonces, mejor. Luego también, mira, me gustaría preguntarte porque, bueno, poco a poco, ¿no? Evidentemente con el transcurso de los años has ido aumentando tu, bueno, tu repercusión en redes, especialmente dentro de la comunidad de la Fórmula 1, ¿no? Por ir cerrando un poquito el abanico y, bueno, también evidentemente con eso conlleva aumentar la fama. Entonces, este aspecto me interesaría, Fons, saber cómo lo has llevado. El tema de los haters, a lo mejor, el tema de que a lo mejor te reconozcan por la calle, que cuenten más contigo, que te identifiquen, ¿no? Por así decirlo, que te digan Fons y se te viene a la cabeza quién es Fons. ¿Cómo lo has llevado todo eso? A ver, tema haters, sí. Tema que me recoja por la calle ha pasado tan pocas veces que tampoco ha pasado tanto al final mi canal. O sea, sí que puede parecer que soy más conocido de lo que soy, pero insisto, tema los números es dramático. Tengo 30.000 suscriptores en YouTube. Quiero decir que cualquier chaval que suba 5 vídeos en 2 semanas me puede superar hablando de Fórmula 1 en internet. O sea que realmente la cantidad de gente que me sigue no es tanta. Es cierto que por Twitter a veces por vídeos de esta realidad y tal, pero no tengo gente que me reconozca por la calle de forma súper anecdótica. O sea, me suelo extrañar yo más que la persona que me reconoce a mí cuando sucede. Pero el tema de haters sí que, por desgracia, lo vivo más, porque al final, quieras que no entres de una pantalla, tú eres más. Sí, muy valiente. Sí. Entonces, sí que ahí tengo más experiencias relativamente desagradables, pero bueno, no te puedes meter a este mundo esperando que la gente sea agradable, tío. Entonces, no me afecta ni un poco. La verdad, no. Igual que al principio me rayaba un poquito más y decía, pues esta persona, porque no habrá gustado mi vídeo. Ahora lo que pienso es, si igual hasta le ha gustado y solo quiere dar por culo. Entonces, no. O sea, no. Que eso pasa a veces. Sí, eso pasa. Con tal de llamar la atención, pues, hostia, voy a ver si le toca la polla a este tal y me contesta. Sí. En un rato. Yo no doy el gusto, yo, oye, las herramientas de bloquear están ahí. Si me falta el respeto, te voy a bloquear. Si veo que estás queriendo generar un ambiente que no me interesa de conflicto, te voy a bloquear. No vas a volver a pasar por mi canal. Porque mi canal no es de dominio público, o sea, mi canal es mi casa. Uh-huh. Tanto mi canal de YouTube como mi canal de Twitch es mi casa. Exacto. Mi casa pasa que yo quiero que pase. Entonces, tú a mi casa no vienes a escupir, ¿sabes? Claro. No vas a pisar mi casa. Uh-huh. Si mi canal fuera la calle, diría, coño, pues haz lo que quieras, pero no es el caso. Entonces, la mayoría de gente que tengo lo entiendo, por suerte, la cantidad de hate que recibo es muy, muy bajo. Uh-huh. Eso, hasta si decía las palabras que digo, el que diga hasta gilipollas, casi todos los insultos los tengo como bloqueados, así que sí. No suelo tener problemas, pero sí que de vez en cuando pues te llega, joder, ahora hablando de delivery, ¿sabes? Que dices, claro, opiniones, sí. Porque te diga que el Mercedes me gusta menos, que tal. Sí. O ignorar o bloquear, ¿no? Depende. Ahora sí. Este viene buscando atención, a este le voy a silenciar. No se va a enterar de que no me vale más. O bueno, que gilipollas directo. De hecho, subiste un vídeo hace poco, ¿no? Donde ponías a Ferrari y Aston Martin como top 1 y top 2. Claro, ahí te pueden tachar incluso también de favoritista o de españolismo, ¿no? Ahí te pueden, los haters lleven palos por todos lados. Sí, o sea, hay gente que confunde mi manera de interpretar la Fórmula 1 y que siempre digo que es mejor disfrutar de la competición que de un piloto 2, con que realmente lo tenga. Obviamente, como persona física, mis predilecciones y mis tal, pero vaya, que no tiene nada que ver quién conduce los coches en este caso con que sean más bonitos o menos. De hecho, te digo más, este año sí, pero ha habido años que no he puesto los coches de los españoles delante porque no me parecen tan bonitos. Y no he tenido ningún tipo de problema, vaya. Pero este año es que justamente Ferrari y Aston Martin son los dos coches que van a buscar. Sí, sí, no. Hablando. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo de verdad te soy sincero, el Aston Martin me parece precioso y el Ferrari es que. Ferrari no puede ser feo, directamente. Ferrari no puede ser feo. Es difícil hacerlo feo. Exactamente. Pero bueno, mira, hablábamos también antes, ¿no? Un poquito del tema de GP de Twitter. De, bueno, de hecho, incluso hace unos cuantos años también, te invitaron a una presentación, por así decirlo, de Movistar Fórmula 1 también, a la cual asististe. Uh-huh. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito, más concretamente del GP de Twitter, ¿vale? Me interesa más ese en ese sentido. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue un evento tan espectacular como nosotros lo vimos los tuiteros desde fuera? O, bueno, ¿alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algo determinado? No, estuvo muy bien. O sea, no está el documental en YouTube para quien quiera verlo, fue una cosa espectacular. No te sé decir, o sea, fue algo que no me esperaba que fuese tan bien. Encima yo venía de unos meses atrás, el GP de Twitch y tal, y yo pensaba, no creo yo que mi amigo Ale sea capaz de... La lió más. O sea, lo hizo, vamos, te lo digo así,
comparamos medios que tenía uno y otro para hacer un evento, sí, y lo que hizo Alex es una barbaridad que no te la acabas. Es brutal, ¿verdad? Es brutal. Lo bien que lo hizo, lo bien que le salió todo, cómo estaba preocupándose por ello, tal. Me acuerdo cuando empecé a organizarlo, porque Alex es amigo. Sí. Y bueno, empecé a organizarlo tal y yo le decía, bueno, pues nada, a ver qué pasa. Yo todo el rato pensando en que iba a ser una carrera entre cuatro colegas y peña random y tal, porque sí, iba a ser 90 personas. Sí. Y yo qué sé, como mucho alguien con una cámara haciendo cuatro planos. Sí. Y le quedó un evento pues digno de lo que hizo, ¿no? Llegar a la final de los Erland sí. De Gref y tal, y que se lo merece, porque todo lo bueno que le pasa a ese muchacho se lo merece. Mm. Yo me acuerdo en ese momento, me dijo, oye, Jorge, oye, en ese momento le dije, si necesitas mi ayuda, a lo mejor que puedo hacer es no ayudarte nada, porque a ti solo te va a salir mejor. Lo que pueda yo ayudarte, te voy a estorbar. Sí. Pero sí. Nada, y como anécdotas, pues nada, simplemente, yo qué sé, los trompos que di en mi remontada, tal, o sea, este trompo posesión. Sí. Pero bueno, no tengo una anécdota especial más allá de que me puse en modo serio cuando vi la Copa Pistón de Trofeo, sí, y que no llamo ni una Copa Pistón. No, pero yo te tengo que decir que desde fuera, por lo menos nosotros, bueno, lo vimos como incluso más grande que lo iba, lo que estabas diciendo tú, de con los medios que tenían tan reducidos, por así decirlo, porque evidentemente un Ibai pues mueve muchísimo, ¿no? Pero alguien tan humilde que bueno, pues haga un evento de estas magnitudes y con gente súper conocida de las redes sociales, de Twitter, de la comunidad de Fórmula 1, que luego te preguntaré también, pues hombre, la verdad es que es algo de muchísimo mérito, como dices tú, ¿no? Sí, no, fue increíble. O sea, no tenía sentido lo bien que le salió. Encima todo salió bien. O sea, que no. Al final de 90 personas y más cuando no conocías a todo el mundo de verdad, digamos. O sea, quiero decir, al final de 90 personas, pues como algún idiota. O sea, entonces sí. Claro. No pasó. No hubo nadie que molestara en ese ambiente y tal. Había un miedo, ¿no? Porque decía, joder, venían según qué personas más famosas que yo, ¿eh? Porque al final era tier medio casi, si me apuras, pero, uh-huh, pero yo que sé, pues podía haber alguien que incordiara según qué gente por sí ser más famosos, tal. No pasó nada, fue espectacular. Uh-huh. Y también me interesa preguntarte por el GP de Twitch. Evidentemente fue un evento, bueno, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? El tema de las magnitudes, que habían incluso personas del tamaño de Pedro de la Rosa, el propio Ibai, bueno, Antonio Lobato y Reven, que, bueno, tú fuiste el jefe, ¿no?, por así decirlo, de Reven. ¿Cómo lo viviste? Quiero decir, un evento organizado por Ibai de primera mano, ¿es algo diferente? ¿Hay un ambiente diferente? ¿Es algo que, bueno, realmente también tienes que decir, todo mi esfuerzo también se ha compensado en cierta forma, que cuenten conmigo para esto, ¿no? Es algo que tiene mucho mérito también. Sí, bueno, el ambiente es totalmente distinto al GP de Twitter, ¿no? Porque al final, en el GP de Twitter, tú vas pensando en, bueno, más o menos, entre muchas comillas, yo sé que aquí soy de los conocidos, ¿no? Podemos decir, o sea, voy como de, voy a decirlo aunque va a sonar feo, pero como de estrella, podría ir dilo. Sí. Y al GP de Twitch llegaba así con el sombrerito y decía, buenas tardes. Humilde, sí. Claro, al final es como todo lo contrario, ¿no? Sí. Hostia, aquí esta gente, esta peña, son súper estrellas y yo soy un mierder, ¿sabes? Entonces, sí. Aún así, esa fue la única vez que sentí eso, es al llegar al hotel. En cuanto llegué al hotel y empecé a hablar con todos, y luego cogíamos el autobús y hablando con todos, con Jokers, con streamers tops, sí, de España también. Y va hablando con ellos, y dices, pues esta gente evidentemente son peña normal, ¿sabes? O sea, al final no son reptilianos, o sea, es gente normal con muchos números de seguidores. Mm. Y vamos hablando de todo, ¿no? De Fórmula 1, hasta de Twitch, ¿no? De vez en cuando. Cada uno con sus problemas, ¿eh?, a su escala, ¿no? Te das cuenta de que es que son personas. Entonces, al principio fue, no te voy a decir incómodo, pero sí que yo iba pensando en, joder, qué honor estar aquí tal. Y al final fui a decir, no, pues aquí doy un pelín de espectáculo, el que pudimos, que por suerte, por desgracia, los jefes de equipo estamos un pelín eclipse a ellos y tal, pero bueno, así tuvimos nuestros ratitos de, claro, de salir. Sí. Y luego iba ahí una persona excelente. O sea, no, en ningún momento me sentí canal chiquito, tiene sí que dar las gracias por estar aquí. No, para nada. Y de hecho, ya te digo, luego con Reven en el equipo, un tío de uh-huh una madre, chaval, no tenía ni pensaba ni tenía ni idea de carreras. Sí. Y le dijo un par de cosillas básicas que nosotros podemos dar por hechas, pero no lo tenía dado por hecho. Y oye, pues mejoró mucho en ritmo y de puta madre. Luego Nankla, que era otro piloto que le gusta la Fórmula 1 pues, a nivel normal, digamos.
ese no necesitaba nada. Sí, estaba arriba, me acuerdo yo que tenía un ritmo bueno. Dale rápido y ya está, no tiene más, ¿no? Sí, sí, algunos, sí, sí. Algunos tenían nivelillo de antes, ¿no? Karchev, que fue otro que conocí yo, un tío de puta madre. Estaba allí para... O sea, que no hubo ningún... O sea, todo bien, todo sí. Genial. Pero dijo que el ambiente es diferente porque yo en el GP de Twitter prácticamente con amigos, ¿no? Como Alex, que lo organizó tal. Y allí era con, no conozco a esta gente, no sé cómo van a ser, aunque luego fueron gente excelente. Uh-huh. Hay un tío de puta madre y para adelante. Uh-huh. Yo no. Con Lobato no tuve tanta interacción y tal, no, de ahí no puedo hablar, pero con Ibai, un tío de puta madre. Pues mira, si te parece, nos vamos a ir ahora ya un poquito al presente, ¿no? A proyectos que tengas actualmente. Y es que, como estaba comentando anteriormente, pues tenías una especie de podcast, ¿no? Donde ya bastante tiempo, junto a Javi FT, que es bastante conocido también en redes sociales y tal, donde habláis evidentemente pues, de diferentes temas de la Fórmula 1, no solamente de lo que haya ocurrido durante ese fin de semana, sino también algún debate que pueda haber, polémicas, de todo un poco, ¿no? Al final, un podcast de Fórmula 1. Entonces, me interesa, pues, lo primero de todo, la dupla, ¿vale? La dupla de Fons-Javi, ¿qué tal trabaja? Y lo segundo, si crees que el formato podcast, porque al final, fíjate, o sea, por ejemplo, también me suena que ahora hace poquito Rekiri también se ha pasado, de Fórmula 1 se ha pasado podcast, bueno, muchísimos streamers que están empezando a crecer o que ya tienen su reputación, que se están pasando al podcast, si crees que el podcast es lo del, bueno, el medio del futuro, por así decirlo. Yo creo que en la vida tienes que saber en qué eres bueno. Y en mi caso, yo, conociéndome un poco ya después de tantos años, me he dado cuenta que quizá mi virtud y por lo que la gente me puede más o menos aguantar, uh-huh, es porque tengo habilidad hablando durante un largo periodo de tiempo y siendo entretenido en ese proceso. Sí. Entonces, yo me he dado cuenta que esa es mi virtud. Mi virtud no es editar bien y hacer un montaje súper sí, divertido. Mi uh-huh, virtud no es... contar chistes buenos, siquiera tampoco, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, me río mucho contigo, ya, pero el chiste bueno lo he contado yo desde que nací. O sea, te va a hacer gracia, X expresiones y tal, pero me he dado cuenta que mi fuerte, porque uh-huh, lo veo en mis datos de YouTube, la retención de audiencia y tal, es que la peña me aguanta mucho rato hablando largo. ¿Y cuál es el formato que explota el aguantar mucho hablando un rato largo? El podcast. El podcast, además, me encanta. O sea, el podcast me encanta, hablar de temas me encanta, lo disfruto mucho. Entonces dije, coño. Con Javi tenía una buena relación de amistad, la tenía, y le dije un día, oye, tiré yo del carro, la verdad, porque Javi es, tiene otro tipo de personalidad, ¿no? Más tranquila y más tal. Sí. Yo soy un poquito más el que al principio tiro del carro. Más activo, ¿no? De Javi, más de... Sí, sí, ¿no? Dije, coño, un podcast, o sea, quiero decir, si llego un podcast hablando solo, uh-huh, ya está, ya es un vídeo de Fórmula Force, ¿vale? O sea, ya, sí, ya está, ese formato está inventado. Sí, sí. Entonces dije, quiero hacer esto con alguien, y la primera persona que pensé fue en Javi. Con Javi también. Y le dijo un día, oye, ¿hacemos esto tal? Y dice, sí. Y digo, ¿cuándo hacemos? Y yo, pues media hora tengo libre. Y el primero lo preparé, en media hora preparé el overlay, preparé el título, sí, preparé todo. Ya se quedó el título, ¿vale? El título se me ocurrió en 10 minutos. Dije, mierda, ¿cómo llamo esto? Y al final surgió como eso, ¿no? Para hablar de Fórmula 1 y un poquito pues, también de cosas y de tal. Porque no todo es cuestión de hablar de Fórmula 1 y tal. O sea, al final un entretenimiento merece un poquito de espacio para hablar de otras cosas. Uh-huh. Y por eso he molido así y lo que surja. Y es mi... de mis proyectos favoritos, vaya. O sea, siendo una tontería, naciendo como una tontería, como nació uh-huh, en su momento. Cada semana en el canal de Twitch de uno y tal. Luego ya hace como unos meses le dije, oye, esto hay que ponerlo más en serio, vamos a hacer un canal de YouTube conjunto y entre los dos vamos subiendo clips y tal. Y estoy muy contento con uh-huh, cómo va. Está creciendo despacio, no crece muy rápido, pero estoy contento porque es un formato que me gusta mucho y a Javi es un que le quiero mucho. Claro, y aparte yo creo que también el tema de las uniones, por así decirlo, a la hora de hacer diferentes proyectos, como es el caso del podcast, es algo que ya también llama mucho la atención y al final como que se ayudan de forma mutua, ¿no? Evidentemente, tú tendrás tu audiencia, él tendrá su audiencia y os podéis ayudar entre vosotros y pues intercalaros, ¿no? Entonces, viene bien mucho las uniones. Sí, pero te digo una cosa, curiosamente Javi y yo tenemos dos audiencias muy diferentes. Entonces, aunque sea de Fórmula 1, al final la audiencia de Javi es peña que la ve por jugar, sí. Javi. Sí. Y a mí es peña que me ve por hablar. O sea, en grande escala, ¿no? Javi también hace directos hablando, por supuesto, y a veces hago directos jugando. Pero digamos que la gran base de su comunidad es de una cosa tal. Entonces, de hecho, al principio eso fue un problema, porque yo pensaba, coño, ¿no vas a subir tú los bolidos a tu canal tal? Y luego, si es que aquí no pega. Y es verdad, tiene razón, en su canal de Fórmula 1 del videojuego no pega. Uh-huh. Entonces, al final fue
poco a poco surgiendo el jefe. Pero sí, evidentemente, supongo que algunos me habrán conocido a mí por Javi y algunos habrán conocido a Javi por mí. Desde luego, más a mí por Javi, que Javi tiene 200.000 suscriptores en YouTube. Yo tengo 4 gatos y medio. Entonces, pero sí, sí, fue. Es. La unión esa de suma de números, sí. Como quieras llamarlo, sí, puede ayudar, pero tampoco creo que sea estrictamente necesario. O sea, yo creo que puede haber gente a la que le gustemos los dos por separado y nos vea juntos y diga, nah. No, a lo mejor no. No. y hablando ya un poquito del futuro, Fons, lo primero de todo, ¿vale? Me intenta. Bueno, me. Uy, me acaba de sonar aquí una notificación de repente. No, no, me ha trastocado. Me interesaría saber algunos proyectos que tengas en el futuro, ¿no? Porque al final estamos en un momento y en una profesión, si se puede considerar como tal, donde tienes que estar en constante movimiento, ¿no? Que estábamos hablando, por ejemplo, antes del tema del podcast, que es algo que se está poniendo de moda. Entonces. ¿Hay alguna idea que tengas? No digo que nos digas exactamente lo que es, pero algo que tengas en la mente que digas, sí, pues puedo tirar por aquí en un futuro. Cuéntanos. No tengo ninguna. No tienes nada. No, no te voy a mentir. O sea, tengo ganas de volver a pillar con ilusión, hacer. Hablar de cuando empieza la temporada, tal. Ahora se me vienen las predicciones, este tipo de vídeos. Uh-huh. Estoy contento con el Fonscast este, que es como un podcast que he hecho para llamar a gente a charlar también. Y depende, lo tengo para hablar de Fórmula 1, para hablar de cosas en general. Sí. Pero no tengo ningún proyecto. O sea, sinceramente, ya hace tiempo que no. Yo no tengo mucho tiempo, en uh-huh. general. Sí. Entonces, no tengo mucho tiempo libre porque, bueno, yo tengo un trabajo aparte y tal. Pero. Poco tiempo que tengo, a veces pienso, prefiero que lo que tengo ya, hacerlo y no abandonarlo, y luego ya el resto ya iremos viendo, ¿no? Porque, no sé, como proyecto te puedo decir que tengo ganas de empezar el Hogwarts Legacy y pasármelo entero. Tengo 50 horas, ¿sabes? Claro, entonces, claro. No tengo ningún proyecto ambicioso, de verdad. Sí que siempre estoy hablando con gente a ver si se pudiera hacer X cosas tal o eso, pero no hay nada ni un poco materializable, entonces. No te voy a mentir diciendo que tengo proyectos guays. Se vienen cositas, no llama y con no llama porque... Es que eso llama mucho, ¿eh? Eso llama mucho, ahí no, pone no sé. Se vienen cositas ahí en Twitter y ya. Yo cada 2 semanas me gusta ponerlo aunque no se venga nada. Sí, se vienen cositas. Que la gente esté contenta, que sepa que estoy activo, ¿sabes? Y, pero no tengo nada, tengo nada. Y Fons, me gustaría saber también ¿cuál es tu techo? ¿Cuál es tu meta? De decir, este es mi objetivo, voy a perseguirlo, voy a luchar por ello. Joder, espero que no este. Espero que crezca, ¿no? me lo puedo tener, que igual sea este y ya está, ¿sabes? Sí. Pero, no, yo, mi único objetivo realmente es poderme ganar la vida con esto. Ya está, no tengo ninguna ambición más grande que ser creador de contenido me pueda pagar facturas. Ya está, lo único que busco, lo único que persigo. A partir de ahí, coño, cuanto más éxito, dinero, reconocimiento tenga, pues evidentemente mejor. Pero ni quiero ser el creador de contenido de Fórmula 1 más grande de España, ni tengo un especial interés, no sé, pues hablar de cosas más objetivas. Me gustaría un día estar narrando carreras de Fórmula 1, ¿no? Por ponerme a soñar, pero de cosas objetivas o por las que tengo una cierta opción, no, ganarme la vida hablando de lo que me gusta. Y eso implica la creación de contenido y preferiblemente la Fórmula 1. Vaya, pero no tengo ningún interés en nada. Específico, no me muero por estar en un periódico, en una revista online, en la tele incluso, ¿no? Estaría guapo, pero sí. no me vuelvo loco. He tenido ya experiencias relativamente similares y guay, pero que lo mejor, yo creo que el mayor éxito en la vida, en general, es poder decidir tú lo que haces para ganar dinero y que eso funcione, claro, y que no falte ese dinero. Eso es el éxito absoluto y es lo que yo considero eso. Y es mi objetivo, sinceramente. Pues está muy bien, la verdad. Y de hecho me atrevería a decirte, Fons, que yo creo que es el objetivo de prácticamente cualquier creador de contenido. Simplemente con poder vivir de lo que tú quieres, de lo que realmente tienes esa pasión por hablar, sería, yo creo que el techo de prácticamente cualquier persona y, bueno, un objetivo, una misión, ¿no? O sea que... Sí, ahí está. Pues hemos ya prácticamente cerrado esta parte personal. Si te parece, nos vamos a ir ahora con la parte más deportiva. Y me interesa porque es una temporada que viene por delante
bastante interesante y donde hay muchas incógnitas que conforme avance la temporada las iremos cerrando, pero que ahora mismo, que evidentemente no sabemos nada, no nos han puesto los coches en pista, no tenemos ni idea todavía de lo que puede suceder. Evidentemente, la gente habla, pero sin saber. Entonces, por ejemplo, aprovechando el vídeo que ha subido hace poquito del tema de las liveries y tal, yo llevo promoviendo en el canal hace tiempo, y la gente que me sigue también, pues estaba de acuerdo conmigo, la gran mayoría, es que para mí, es una opinión personal, para mí las liveries deberían de ser obligatoriamente modificadas o una parte de ellas cada año. Quiero decir, a mí los copia-pega de Red Bull no me gustan. A mí los copia-pega de Williams no me gustan. ¿Tú qué opinas sobre este tema, Fons? De que los copia y pega de los equipos en las liveries. No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Me gusta, No, me gusta, me gusta. no, entiendo el punto de que como aficionado quiera ver cosas distintas y tal, pero al final no. Estas no son las camisetas de fútbol para vender. O sea, esto no es el Atleti te saca una nueva camiseta para venderte otra y poderte vender una cada año. También cada equipo de Fórmula 1 tiene su identidad y cada uno la promueve como quiere. En el caso de Red Bull ha querido ejemplificar su marca de identidad con un coche azul mate con detalles rojos y amarillos. Es una livery bonita y lo van poniendo año tras año. Y luego tienen Alfa Tauri para experimentar, que es una marca de moda y va impregnado para con el sentido de una empresa como es una marca de moda, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a hacer cositas diferentes, tal. En el caso de Williams continuista, pues bueno, la apuesta por esta línea, guay. O sea, entiendo como aficionados, por supuesto, que podemos tener derecho a que nos guste más o menos esta tendencia, vaya, solo faltaba. Pero a mí me parece bien que cada equipo apueste por su estrategia. Oye, pues yo quiero cambiar a Liberty y yo no. No sé, o sea, no, no me molesta, no me parece algo que ni muchísimo menos tenga que entrar alguien a reglamentarlo. Vaya, bastante mierda tiene la FIA como para que se tenga que meter aquí. Pero no, no tengo ningún problema con que el Red Bull sea continuista. De hecho, en las liveries lo puse quinto porque me sigue gustando. No me sorprende, vale, pero me sigue gustando. Entonces, no, no entiendo el por qué lo puedes decir, ¿eh? Y entiendo, evidentemente, que alguien diga, pues a mí no me gusta que sea continuista. Perfecto. Pero al final, cada equipo tiene que pensar en sus marcas y sus sponsors, ¿no? No puede pensar en sus aficionados para ver si a ti te gusta que McLaren este año pudiera ser verde. Entonces, no. Ya, bueno, claro, sí, No. ya. O sea, entiendo que los aficionados tenemos un poder y tal, pero Sí, tampoco nos debemos flipar, ¿sabes? sí. No, no, Como, o no. sea, de hecho pasa muchas veces con las propias presentaciones, que aunque por ejemplo equipos como Ferrari este año lo han hecho espectacular y Muy, pensando muy bastante en guapo. la gente, las presentaciones de los equipos de Fórmula 1 son para nosotros, son para los sponsors, son para la peña, son para el dueño de Aramco que ha puesto pegatinas en el Aston Martin y quiere ir allí a ver su pegatina de Aramco y que se lea bien y a Sí. poderse coger un micrófono y decir, pues estoy muy contento con el acuerdo. Y ya está, o sea, otra cosa es que no nos retransmitan y nos queramos subir al carro y tal, pero creo que una cosa es que dar tu opinión, por supuesto, pero exigir cambio de reglamento de, oye, Red Bull, píntame el coche otro color o te meto 5 puntos de sanción. No, Es que no, no lo entonces veo. lo que yo tampoco veo es el hecho de que creen tanto hype con las presentaciones de los coches cuando realmente no nos vas a El hype te lo enseñar. generas tú solo, el hype llevas tú No, tiempo hombre, diseñando un pero coche Fórmula 1 y en cuanto sí. te saquen uno te vas a volver loco. Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que Entonces, estamos, estos 3 meses estamos tan escasos de claro. tanto que a la mínima ya nos hypeamos por lo que sea, ¿sabes? Muy bien. Si las presentaciones fueran 2 semanas después de la primer de que empezara la temporada, no la vería nadie. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Eso estoy convencido de ello. Claro. Pues mira, hablabas antes también de Ferrari, ¿no? De la presentación, que la verdad es que ya empiezan con buen pie. La presentación ha sido la mejor de todos los equipos. E incluso yo he escuchado a gente por Twitter decir que es la mejor bueno, una de las mejores de la década, sí, podríamos decir incluso. ¿Tú qué expectativas tienes para Ferrari este año? ¿Crees que Ferrari puede hacer una buena temporada, modificar los errores que el año pasado tuvo, tema de paradas, tema de estrategias, tema de motor, todo? Bueno, lo bueno de Ferrari es que lo hizo tan mal el año pasado que el margen de mejora es muy amplio. Entonces, a partir de ahí a confiar, ¿no? Pero sí. Creo que es el año en el que Ferrari, aún tengo que debatir conmigo mismo, ¿no? Mi predicción de constructores y tal, pero Sí. creo que es el año en el que Ferrari tiene más posibilidades de poder ganar, sinceramente. Creo que el escenario que se les planta es bastante positivo. La Mercedes, que ha flaqueado por primera vez en 10 años, y una Red Bull que va a empezar el año con la sanción de horas del túnel de viento, más la propia reducción de horas del túnel de viento que tiene haber ganado el campeonato anterior. A nivel de evolución, a nivel de tal, parten a priori, ¿no? O al menos muy cerca de Red Bull. Entonces, creo que una Ferrari con nuevo jefe, con nuevo team principal, una Ferrari con otro ambiente, digamos, otro estilo de trabajo, supongo que implementará mi hombre Frederic,
creo que da para ilusionarse, que nunca hay que hacerlo. Nunca hay que hacerlo con Ferrari, pero yo caigo en ese error todos los años, casi todos los años. Pero este año de verdad creo que hay una razón ahí de peso, ¿no? La pareja de pilotos es buenísima. A nada que Carlos desde el principio sufra menos con el coche y Leclerc pues siga a su nivel, podemos tener una perfectamente dos tíos peleando para el mundial hasta la última carrera. Sí. Pero necesitamos eso, que Ferrari falle menos y que aproveche esas debilidades de sus rivales. Uh-huh. Dice Iván por aquí, por ejemplo, ¿qué clase de bólido si lo que surja es esto? Es un nuevo capítulo. Esta mañana he estado yo, fíjate, en mi canal haciendo también un vídeo con Sergio Ferra, un creador sí, de contenido. Sí, sí, sí. Y ahora aquí tal, estoy teniendo mucha gente, Javi se va a poner celoso, Se va a poner celoso Javi. Y hablabas también de Carlos, ¿no? De que al final, bueno, todo el mundo lo dice, y creo que incluso él mismo lo ha dicho en declaraciones, que tiene que empezar a tope desde el principio. No puede permitir que como el año pasado, hayan dudas sobre su rendimiento, quién es piloto 1, piloto 2. ¿Tú crees que realmente Carlos va a dar ese paso adelante y puede liderar a Ferrari este año? No sé. O sea, quiero decir, me gustaría pensar que sí, creo que tiene talento para hacerlo, creo que tiene talento para estar muy cerca de Leclerc. No sé si para ser mejor que Leclerc en una temporada completa, pero en una temporada pueden pasar 1500 cosas. Ocon no ha hecho mejor temporada que Fernando Alonso y ha quedado por delante. Ya, sí, o sea, pueden suceder muchas historias. Entonces, lo que tiene que hacer Carlos Sainz es estar lo más cerca de Leclerc posible durante todas las primeras carreras del año, incluso por delante cuando se pueda. Y a partir de ahí, que nunca Ferrari tenga fácil el decirle cede posición. El objetivo debe ser ese. Uh-huh. Que nunca Ferrari tenga fácil decir, ay, deja pasar a Leclerc, y que Carlos pueda decir, perdona, estamos a 10 puntos en el campeonato. Exacto. O sea, ese es el objetivo que tiene que perseguir Carlos Sainz. Y para ello, si no puedes con tu rival a nivel de talento, que yo creo que si extrajéramos el talento de cada piloto y lo pusiéramos en una báscula, la báscula se decantaría a favor de Leclerc, por poco, pero se decantaría a favor de Leclerc. Creo que lo que tiene que buscar Carlos es no hacer lo que le pasó el año pasado, que es fallar. Uh-huh. Aparte que luego tuvo fallos en el coche y de fiabilidad y de mala suerte. Uh-huh. Lo que tiene que hacer es no fallar él. Y si él no falla, es un tío que le da para estar fácil detrás justo de su compañero. A partir de ahí, a sumar puntos, a estar siempre cerca, a aprovechar los fallos del rival y a ganar como Rosberg gana a Hamilton en el 16, con un golpe de suerte tal, más constancia, o como eso, como con ganar el año pasado a Fernando Alonso, de desgracia del piloto asturiano y se planta ahí. Entonces, creo que Carlos lo que tiene que centrarse este año es en no fallar. Uh-huh. Y poco a poco pues ir peleando con el play y intentar rascarle todo lo que pueda. Uh-huh. Decías antes, Fons, que tu pasión venía de Fernando Alonso, ¿no? Con lo cual, pues oye, ya tienes una experiencia en la Fórmula 1, ya has visto muchísimas carreras. Entonces, me interesa y tengo mucha curiosidad por, se han visto muchos momentos duros dentro de la Fórmula 1. Sin más lejos, por ejemplo, hoy se decía que en la presentación de Madrid va a estar el coche de Romain Grosjean con el accidente que tuvo allí en Bahrein. Para ti, Fons, ¿cuál ha sido el momento más impactante que has vivido viendo la Fórmula 1 o incluso en directo? Pues mira, tú lo has dicho, llevo muchos años viendo Fórmula 1, he visto muchos momentos dramáticos, he visto momentos de Jules Bianchi, lo que pasa es que no se emitió en directo como tal, entonces sí. Quizá no me impactó tanto como luego a posteriori. He visto el accidente de Kubica en Canadá, que fue sí. Salvajada en el año 2007. Sí. He visto accidentes muy gordos y muy feos, pero aún así, la única vez que yo he sido consciente viendo un accidente y he pensado, ha muerto un piloto, fue con el de Grosjean. O sea, sinceramente tengo que decir el de Grosjean, aunque sea relativamente reciente, pero el de Grosjean. Es que Grosjean, yo cuando vi una bola de fuego al fondo, un coche contra el muro, o sea, vi cómo el coche se iba contra el muro, sí. Y salió una bola de fuego, yo dije, ha muerto. O sea, como que hubo un momento hasta que luego empezamos a obtener imágenes y tal, yo pensé, digo, ha muerto un piloto, hemos perdido un piloto. Sí. No sé a quién, pero hemos perdido un piloto. Y fue como, me sentí mal, obviamente, ¿no? Porque dices, hostia, sí, 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 sí. Acabo de ver que desagradable, ¿no? Que tal, y lo único que estaba deseando es que enfocaran y... Pero no tenía, o sea, yo tenía cero expectativas de que de allí saliera una persona viva. Porque el plano era desolador, o sea, no tanto las repeticiones que los hemos hecho a verlas, yo. El directo, en la salida, sí. La típica cámara que te ponen desde sí, de arriba. Hacia la curva, hacia la chicane de Bahrein, tal, y ves el... Ves literalmente como hay como unos toneles, que encima piensas, han explotado los toneles, porque el plano era muy engañoso, ¿vale? Sí. Por lo que sé, quedó el plano muy engañoso. O sea, yo contra los toneles tendrían, yo qué sé, gasolina explotado. Dije, de ahí no sale nadie. Y de hecho, luego ves el coche y dices, efectivamente, no ha salido nadie, y luego ves a Grosjean y dices, no me lo puedo creer. Sí. O sea, te diría que es el accidente más
O sea, incluso habiendo visto accidentes como el de Kubica, que puede ser que a nivel de hierro fuera más, sí, más sí, espectacular, ¿no? Con mucha vuelta de campana, tal, el de Alonso de Australia 2016. Ese también, ese juego. No pasa nada. Pero yo te diría que el de Grosjean es la única vez en la que yo dije, está muerto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El de Grosjean, bueno, el de Grosjean fue sobre todo por la marea de fuego que abrasó ahí. Pero también, sin irnos, incluso más reciente todavía, el de Joe de este año, a mí, por lo menos, Fons, también me impactó bastante. Me asustó bastante, de decir, ostras, que es un coche que ha recorrido 200 metros boca abajo, que vale que tiene halo y todo lo que quieras, pero que luego se ha estampado contra las vallas, cuidado, Mira, yo no me asusté cuando lo vi, o sea, que cuando vi un coche al revés, pensé, bueno, la columna, la chimenea, tal, la habrá protegido, tal. O sea, pensé, hostia, que saque rápido a ese chico, que hostia, que agobio, ¿sabes? Está en un coche al revés. Pero en ningún momento pensé, bueno, con la columna, tal, para que le dé la cabeza. Y luego cuando vi en la repetición que la columna se había partido, dije, hostia puta, y ese que me acojoné, porque dije, hostia, menos mal que estaba Lalo, ¿sabes? Ahí sí, claro, que claro, ya claro. Me acojoné más. Lo que pasa es que luego ya, cuando salió esa repetición, ya sabemos que Zhou estaba bien. Entonces, un poco más tranquilo. Pero, claro, si a lo de Zhou le sumas una bola de humo, pues sí, hubiera hecho un efecto parecido. Pero sí, dentro de que también fue un accidente de tal, como que en todo momento no sentí ese temor de hemos perdido un piloto por fallezú, sino un accidente también feo. Pues nos vamos a ir a otro de nuestros pilotos españoles, como lo es Fernando Alonso, de donde viene tu pasión, Fons. Entonces, bueno, hablábamos antes un poquito de que evidentemente nos gustaría a todos que pudiéramos tener ese tercer mundial, pero no con la mano en el corazón, con la mano en la cabeza, Fons. ¿Tú realmente confías en la misión? ¿Crees que puede llegar al tricampeonato? No. No, a ver, no. O sea, yo, para mí, mi misión con Fernando es verle disfrutar de la Fórmula 1 como ha disfrutado estos años. Y verle este año liderar, ser el mejor del resto. Todo el que no piense en esto se va a hacer daño este año. Entonces, bueno, adelante. Cada uno con su... cada uno que haga lo que quiera con su vida. Yo ya tengo muchos años para caer en creerme que un meme, por gracioso, tiene algo de cierto, que no es el caso. Pero evidentemente también te digo que nadie pierda la ilusión nunca por la Fórmula 1 y que por soñar que no quede. O sea, mira, tú seas consciente de que la posibilidad es ínfima, pero que bueno, el poder está ahí. El trabajo de inversión de Aston Martin es bueno, es positivo. Y a medio y largo plazo se puede pensar en cosas. Este año en ganar todo lo que no sea Red Bull, Mercedes o Ferrari, ahora mismo me parece un disparate. ¿Se pueden alinear los astros? Venga, ok, pero no. Si tú me preguntas, ¿creo que este año Fernando Alonso va a ganar el Mundial? Te tengo que decir que no. Si me preguntas si creo que Fernando Alonso va a ganar carreras este año, te tengo que decir que no. Si me preguntas que creo que puede rascar podios y bebiendo el suficiente alcohol para una victoria, bueno, vale, venga, yo qué sé, una como la de Ocon hace un par de años, la de Gasly y tal, o la de vale, ok, pero no es viable y no me voy a hacer daño. Ahora, yo si este año veo a Fernando al nivel que seguía el año pasado, siendo no pudiendo sacar más del coche, sí, y tal, y viendo que empieza a estar sólidamente en puesto séptimo, de vez en cuando sexto, quinto, tal, séptimo, ¿qué? Y que disfruta corriendo y se le ve feliz y tal, yo estoy feliz. Yo, por suerte, he visto a Alonso ya campeón del mundo, entonces claro, no tengo la necesidad la alegría ya la tengo, no sí, vuelvo a vivir, pero la alegría ya la tengo. Entonces yo recuerdo todas las victorias de Alonso, las he vivido los mundiales, he vivido sus momentos buenos y he vivido sus momentos malos. Todo lo que me venga ya es extra. Entonces, no, por ahí estoy tranquilo. Pues mira, también nos vamos a ir con la... Bueno, una camada jóvenes, ¿no? Que hay dentro de la propia Fórmula 1, Fons. Y es que, bueno, no es... no vamos a hacer una exclusiva si decimos que, bueno, pilotos como Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, el propio Charles Leclerc también, bueno, son pilotos evidentemente que son el futuro de la Fórmula 1 al final y que le tienen que cuidar muchísimo. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, tú que has vivido también aquella generación de los 2010, de los Button, de los Hamilton cuando era joven, de los Fernando Alonso en Ferrari, de los Mark Webber, de los Vettel, ¿qué generación te parece que tiene más talento, que es más rápida? Cada generación me parece mejor que la anterior. O sea, que esta pero te parece. Sencilla razón. Esta, vale, sí. Creo que cada vez los pilotos de la generación Leclerc, generación Norris, generación Russell son críos, entre comillas, que desde los 3 años han subido un simulador.
O sea, es peña que ha podido entrenar muchísimo más de lo que entrenó en su día Fernando Alonso, de lo que entrenó en su día Michael Schumacher, de lo que entrenó en su día Vettel, Hamilton. O sea, es peña que se ha criado en un mundo en el que no necesitabas, evidentemente, una experiencia de coches reales, mejor que cualquier cosa, pero no necesitabas subirte a un Fórmula 1 para sentir qué es llevar un Fórmula 1, aunque sea de una mínima manera, ¿no? Fernando Alonso, para saber qué cojones era llevar un Fórmula 1, se tuvo que subir a un Minardi. Michael Schumacher en su día, igual, o sea, tenías que simular, la única manera de simular lo que ibas a vivir en una pista era subiendo a un coche real. Uh-huh. A día de hoy, con sus asteriscos y sus cosas, hay simuladores que, si no te imitan a la perfección esto, te lo acercan bastante. Y cualquier chaval ahora mismo que tú subas de la Fórmula 3 a un Fórmula 1, te lo vas a saber llevar. Y no va a estar a más de segundo y medio, dos segundos de su compañero. Entonces, si me preguntas qué generación de pilotos es la mejor, te digo esta y la que viene. ¿Sabes por qué? Sí. Vienen súper entrenados y súper criados en esto. Uh-huh. Pero si me preguntan mi favorita por nuestra gente, tengo que decir con la que yo me crié. Claro. ¿No? Con Fernando Alonso, con Felipe Massa, con Kimi Raikkonen, con Juan Pablo Montoya, con los que yo me crié y con los que me enganché a este circo, ¿no? Con Jenson Button, que es uno de mis pilotos favoritos. Esa es mi generación, ¿no? Con lo que yo me crío. Pero objetivamente hablando, creo que solo por entrenamiento y por práctica, Lando Norris de hoy es un piloto que llega a Fórmula 1 mucho más preparado que Fernando Alonso su día. Luego también me gustaría preguntarte, Fons, ya hablando un poquito más en cuanto al futuro de la temporada, ¿qué expectativas tienes exactamente tú para 2023? ¿Por qué te pregunto esto? Porque al final, nosotros por ejemplo en 2022 se planteaba pues un nuevo formato, el tema de los coches que van a ser totalmente radicales, nos vendían también la Fórmula 1 de que bueno, era un reglamento que en los últimos 50 años no había sido tan radical y tan diferente con respecto a otros años. Bueno, eran cositas, ¿no? Que podías incluso llegar a pensar que el Alpine de Fernando Alonso podría llegar a ser campeón del mundo o acercarse, ¿no? Como menos, acercarse a los de delante, acercarse por lo menos. Entonces, ¿qué expectativas tienes tú para esta temporada? ¿Crees que va a cambiar mucho la película o más o menos va a ser lo mismo? Bueno, yo para este año guay porque no me creí nada. O sea, yo a estas alturas, o sea, yo tengo demasiados años quizá, ¿no? Y sé perfectamente cuándo me quieren vender humo. Entonces, ¿no? Yo cuando el año pasado la propia Fórmula 1 aseguraba que íbamos a ver la Fórmula 1 más equitativa de la historia, digo, bájate dos tonitos, crack. Sí. En un inicio de reglamento siempre hay diferencias y, de hecho, demasiado igualado hasta el campeonato para lo que es un inicio de reglamento. Pero bueno, bien, a mí no me decepcionó y me gustó el nuevo formato que vimos, ¿eh? Me gustó el nuevo diseño de los coches, me gustó que los adelantamientos fueran un poco más complejos, me gustó ver que los coches se pueden perseguir uno detrás de otro sin el efecto del aire sucio y obligando a tener que renunciar a pelear con el piloto delante. Me gustó, tiene sus problemas, ¿no? Los tenidos de DRS, todo lo que tú quieras, pero me gusta el reglamento, el cambio de reglamento me gusta, porque en todo momento era consciente de que lo que me estaban diciendo de campeonato igualado y tal era una mentira. Entonces, no tuve ningún problema. Y para este año espero que con la maduración de este reglamento, igual que tuvimos en 2021, en el momento cúspide de un reglamento que ya era un año extra, porque se tenía que haber cancelado ese año, de no ser por la pandemia. Sí. Yo espero que cada año que pasemos tengamos más igualdad, porque es lo lógico, ¿no? Al final, cada equipo aprende de su rival y dice, coño, pues vamos a hacer. El año pasado llegan todos de nuevas y cada uno apuesta por su estilo y eso genera diferencias. Entonces, sí que creo que para 2024 o 2025 podemos ver un equipo que no sea Mercedes, Ferrari o Red Bull peleando por victorias, quizá. Para este 2023 lo veo muy complicado, pero evidentemente McLaren, Aston Martin y Alpine deberían estar ahí, al acecho de poder rascar algún punto de más. Dicho eso, espero un mundial bonito. Espero un mundial entre seis pilotos. Uh-huh. Sí. Y a partir de ahí, pues disfrutarlo como uh-huh. disfruto de. Y hablando un poquito más de las comunidades, más que de la propia Fórmula 1, evidentemente en Twitter se conoce bastante, ¿no? El tema del Team LH, las comunidades también de Max Verstappen, la comunidad también, que incluso en España hay muchísima comunidad de Charles Leclerc, de muchísimo apoyo. ¿Te parece realmente que nuestra comunidad hispanohablante es de las más potentes hablando en términos de Fórmula 1? ¿O también es muy fuerte el tema del Team LH, el tema de otras comunidades que no sean hispanohablantes? Yo es que odio las sectas. O sea, odio los grupitos, o sea, me refiero. Sí. Odio los grupitos
En plan de soy team, no sé qué. O sea, que a tope, ¿eh? Cada uno que lleve su fandom como quiera. Pero a mí siempre me ha dado, pero incluso cuando era más joven, siempre me ha dado como apuro el decir soy team, no sé qué, o soy tal, no sé qué. A mí me gusta un par de pilotos y no sé si hay más gente para hacerme el líder de la secta batonista, ¿vale? No, no sé si existe, por ejemplo, pero a mí tengo mi predilección por X pilotos y ya está. Y de hecho, hasta a veces, quitando la etiqueta de comunidad Fórmula 1, que digo, venga, ok, no gusta esta competición para adelante. Pero no me gusta en general esa etiqueta de comunidad. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es que el Team LH dice tal, yo, perdón. A ver, ¿quién ha dicho X gilipollas que tú me estás comentando? Sí. Britney 27, claro, que vive, claro, en Brighton. Claro. Ok, pues Britney 27, que vive en Brighton, ha dicho una putísima gilipollas. Pero yo no me gusta englobar en con hacer el muñeco de paja, que suele decir, ¿no? De con un idiota de una secta, con un gusto, sacar que todos son como es. No, uh-huh, me gustaría que el más tonto que haya en Twitter que diga Fernando Alonso es Jesucristo, el resto de los pilotos son una mierda, claro, se use para atacarme a mí porque me gusta Fernando Alonso. No me gustaría. Entonces, no me gusta hacer otras cosas con otros pilotos. Entonces, me da mucho apuro y todo este tipo de temas me dan bastante pereza, la verdad. Uh-huh. A mí me dices, no, el Team LH ha dicho, no. A mí el Team LH no. O ha hecho un comunicado el club de fans oficial de Hamilton diciendo X, ¿sí? O a mí el Team LH no me cuente rollo. O sea, a mí dime, ¿quién ha dicho qué? Y hablamos de esa opinión de esa persona. No, pero es que han sido 5 personas. Bueno, pues 5 son idiotas. Evidentemente, cuanto sí, más grande es el fandom de un piloto, más tontos hay, vaya. O sea, no, donde más tontos hay ahora mismo es en el fandom de Fernando Alonso, en el de Hamilton y en el de Verstappen, porque son estos pilotos con más seguidores. Ya está. Matemáticamente hablando. Ahora, tu pregunta de ¿tiene España repercusión en redes sociales? Sí. Sí, creo que mucha, la comunidad, sí, hispanohablante en general, el hispanohablante, es claramente, obviamente, tarde el inglés, ¿no? Que son la peña que creo esto y tiene mucho tal, pero estamos hasta cerca, te diría. En general, en internet estamos bastante cerca, porque si se nos suma la peña de la TAM, al final somos muchos. Entonces, claro, claro. Sí que te diría que sí, que tenemos bastante, bastante poder, y la española en concreto, que también tiene. O sea, mucho poder en el sentido de mucha presencia, ¿eh? Mucho, sí, 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 sí. Mucho tal, no, pues, bueno, claro. No, claro, evidentemente. 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 Pues mira, ya tengo un par de preguntitas que las he pillado tanto del chat de Twitch como de YouTube. Y aquí en Twitch la que más me ha llamado la atención es una que dice Alicia Pérez, que lo de la prohibición para los pilotos de no pronunciarse políticamente o religiosamente en la Fórmula 1, ¿cómo lo ves? ¿Te parece bien? ¿Te acuerdas de la prohibición de llevar piercings? Sí, que no lo cumplieron. Bueno, Hamilton no lo cumplió. Sí. Va a pasar lo mismo. Sí, va a pasar igual, ¿no? O sea, quiero decir, es que al final en Fórmula 1, o sea, yo creo que claramente, no tengo ningún tipo de información, pero tampoco tengo ningún tipo de duda sobre lo que te voy a decir, lo he comentado muchas veces. Uh-huh. Pero claramente este cambio normativo de la FIA, que además le hicieron en un momento rarísimo, sí, durante la final del Mundial de fútbol o al día siguiente tal, una cosa muy rara, esto claramente fue una llamadita de a saber qué organizador de qué gran premio. Hay varios en Oriente Próximo que puedes sacar. Sí. Y esto huele a llamadita de algún organizador diciendo: nos está empezando a tocar los cojones un poquito este tipo de actitudes, contrólamelo. De alguien que ponga mucha pasta, seguramente, en el campeonato. Y yo creo que la FIA se vio obligada a decir algo así, a hacer este tipo de comunicado, pero que a la hora de la verdad no se va a aplicar en absoluto. O sea, sí, lo que ha dicho la FIA es un absoluto disparate. Que tienes que pedir con un mes de antelación permiso para hacer según qué actos tal. No lo va a hacer nadie. Lewis Hamilton, si quieres ir con una camiseta de Go Vegan o lo que sea, o sí, lo que sea, o de las abejas, lo que sea, sí, lo va a hacer y sabe que no le van a sancionar porque la FIA pierde, o la Fórmula 1 perdería muchísimo, en este caso la FIA, ¿no? Porque la Fórmula 1 está, Domenicali se ha manifestado en contra de esto, uh-huh, sabe que perdería muchísimo a nivel de popularidad, entonces no, sabe que no van a hacer nada, pero tienen que decirlo para calmar al inversor que haya dicho, oye, esto me está tocando los cojones. Entonces, no estoy ni preocupado, sinceramente te lo digo, porque sé que no va a pasar. Puede que algún que haya habido charlas con los pilotos, de hecho, oye, por favor, que esta gente que mete mucho dinero en el circo se están empezando a calentar, vamos a bajar un poco la cantidad o tal, y puede que haga algo. Sí. Pero si lo hacen, no será por esta amenaza, será por amenaza de poder perder dinero. Uh-huh. Y es triste, pero bueno, el mundo es eso. Sí, no, es triste, pero al final es que la Fórmula 1 depende de sus pilotos. Si sus pilotos están en contra, mal asunto. Mal asunto. No, claro, claro, pero que no, y depende de marcas y de países de dudosa calidad democrática. Claro, también. Que meten mucha pasta aquí. Entonces, al final, que sí, que todos los pilotos tienen sus principios, pero tampoco hay que perder dinero. Entonces, veremos, yo, deseo que Hamilton vaya en Bahrein con una
que en cada prenda de ropa que lleve lleve una causa política distinta. Me da igual estar de acuerdo con ella. Sí. Yo quiero eso. Pero veremos, veremos. Pero yo, insisto, no estoy preocupado y creo que es algo que hizo la FIA en su momento para responder a presiones. Pues mira, por último, en el chat de YouTube dice Perro Raserista que las cartas que tienes en el fondo, que están muy chulas, que de dónde las has sacado para poder, que se las quiero comprar él también. Dice. Pues esta me la diseñé yo, entonces es complicado, pero sí, esta la diseñé yo en su momento. Sí. Y me la fue imprimir, una chulería y tal. Y sé que tenía los archivos guardados en algún sitio, pero no me acuerdo, creo que los tengo en mi disco. O sea, si alguien quiere entrar a mi disco, que hay una comunidad muy buena de gente y tal. Creo que está. Pues ahí está. Creo que incluso tengo el PSD para quien quiera editarlo y poner a su piloto. Pues pero sí, ahí lo tengo. En el Discord de Fortnite, ¿no? La verdad es que así a simple vista está bastante guapo y te lo veo en tus vídeos también y digo, está bastante guay, la verdad. Pues estamos llegando ya a la parte final, Fons. Ahora vamos a hacer el quiz, pero te lo digo ya para que luego lo pienses y pues si lo quieres pensar o lo que sea. Y es que normalmente aquí lo que hacemos en el canal es a nuestro entrevistado es pues que nomine a alguien, por así decirlo, ¿no? Para poder seguir la cadena. Alguien, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, alguien que sea viable, quiero decir, no me digáis Ibai Llanos, ¿sabes? Porque evidentemente no se puede, o lo que sea. ¿Quién me ha nominado a mí? Que lo reviento. Pues fíjate, a ti no te han nominado, pero como llevaba bastante tiempo con ganas de poder entrevistarte, pues por eso me hacía muchísima ilusión. Así que, bueno, era eso, simplemente. Si te parece, vamos con el quiz y luego ya me dices en quién has pensado, ¿vale? Venga, va, le metemos caña. A ver, son dos, tres opciones y eliges la que prefieras, ¿vale? O quién crees que es mejor. 2007, 2008 o 2021. Temporada, entiendo, ¿no? Sí, temporada, exactamente. Sí, temporada favorita, 2021. ¿Quién es mejor, Max Verstappen o Lewis Hamilton? Verstappen. ¿Quién es mejor, Charles Leclerc o Carlos Sainz? Leclerc. ¿Qué prefieres, el primer mundial de Carlos o el tricampeonato de Fernando? El tricampeonato. ¿Qué es más sentimental para ti, tu canal principal o tu canal de Fórmula 1, del podcast? Entiendo, bólidos y lo que surja o Fórmula Fons. Sí, exactamente. ¿Mamá o papá? Fórmula Fons, llevamos años con Fórmula Fons. vale, ¿quién es mejor? ¿Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna o Fernando Alonso? No quiero hablar de Ayrton Senna porque no lo he vivido. Entonces, para mí Fernando Alonso. ¿Ver la Fórmula 1 en el circuito o ver la Fórmula 1 desde casa? Desde casa. Se ve mucho más a gusto. Ya, eso es verdad. Y de hecho, se ve de verdad. Porque en el circuito lo vives y es divertido. Ya está en circuito. Sí. Pero lo prefiero desde casa, la verdad. Sí, lo peor es que la mayoría de la gente dice eso, tío. Pero no, bueno. Es que. O sea, que quiero decir que la experiencia del circuito está muy guay. Y se la recomiendo a todo el mundo. Sí. Pero no te vas a enterar de la carrera. ¿Qué equipo es mejor en su historia en general, no en esta temporada? ¿Mercedes o Red Bull? Están ahí, si no vamos a temas objetivos. Mercedes. ¿No? Que no sé si el número de victorias tiene más Mercedes. Sí, los tendrás. Sí, claro, es que también hay que contar, o sea, ahí. Decir, si claro. La pregunta es quién es mejor, la historia está ahí. No tengo que responderla yo, está en la Wikipedia. Pero si me preguntas cuál prefiero, por cuál tengo más simpatía, Mercedes es una marca de coche de verdad. Uh-huh. Una marca de energética que le puedo tener un poco más de empatía, no cada una empresa sin alma, entre comillas. Pero luego Red Bull me gusta mucho lo que nos ha aportado en la Fórmula 1 y la nueva vena que dio. No se ha cansado mucho durante muchos años con dominio, no lo sé. No teniendo ninguna empatía por ninguno de los dos en particular, te digo Mercedes. ¿GP de Twitter o GP de Twitch? No sé, jodidilla. Pero lo he dicho muchas veces. No, cuando me lo han dicho, o sea, me han escrito muchas veces esto. Sí. Es muy diferente, pues son dos maneras de vivirlo muy diferentes. Pero vaya. Venga, mójate. No, te miento si te digo que no disfrute más, aunque fuera otro tipo de papel que ya asumí. GP fue algo muy especial. ¿Circuitos urbanos o circuitos cerrados? Es que te puedo decir que circuito sobre otro, pero depende, porque
Bueno, en general. Mónaco es mi circuito favorito, así que te tengo que decir Urbano. Vale. ¿Hizo bien Fernando Alonso en irse a Aston Martin, sí o no? No le queda otra. Entonces, creo que... cuando, conforme en el momento que se anunció la historia, yo dije no. Luego te enteras del porqué y dices, vale, sí. Entonces sí, yo te diré que sí. Vale. Y por último, pero no menos importante, ¿te lo has pasado bien? ¿Sí o no? Sí, hombre. Muy a gustito esta parte. Muy a gustito, ¿no? Pues nada, Fons, muchísimas gracias de corazón. Ya te lo he dicho que ya hace bastante tiempo que te sigo, a ti, tu podcast también con Javi y todo. Y bueno, pues entretení muchísimo a la gente en lo personal. Y nada, decirte gracias por crear contenido y por ser como sois, básicamente, no mucho más. A ti. Muchas gracias a ti por llamarme y nada, que tu gente se venga a verme también si quiere, cuando haga mis cosas, y muchas gracias a ti, tío. Y ya para finalizar, si has pensado a alguien para poder nominar. Sí, Javi. ¿Nominamos a Javi? Hombre, por supuesto. ¿Crees que si le entro por Twitter me puede contestar? Sí. ¿Sí? Dile que va de mi parte. Vale, perfecto. Y te dice que sí. Perfecto. Que se jode de trabajo. Salga de la play. De su zona de confort, ¿no? Pues nada, Fons, muchísimas gracias, de verdad, gente que habéis estado por aquí, que he visto que habéis oído bastante, sobre todo más en YouTube, que habéis apoyado muchísimo al canal y que poquito a poquito vamos creciendo. Esta es la séptima edición de entrevistados, hemos traído a gente importante y seguiremos trayendo a gente importante. Gracias de corazón a todos y nada, Fons, si quieres decir algo a la gente antes de despedirnos. No, nada, me lo he pasado muy bien y espero que la gente se haya pasado bien también. Pues nada, muchísimas gracias chicos, un besazo muy fuerte y nos vemos en futuros directos, que la temporada empieza en nada. Un besazo chicos. Let's go. Hasta luego. Chao.